Buenos días, mi gente. Otro día más que Jehová nos da lleno de oportunidad. Un día hermoso que tenemos. Como acabo de decir, lleno de oportunidades. Espero que cada uno de ustedes que me vean estén excelentemente bien de salud y económicamente, de todo, se sientan bien. Bueno, mi gente, el día de hoy les traigo un video sobre el estrés, que estaba hablando en otros videos sobre el estrés, pero no he hablado mucho de eso. Bien, yo estuve buscando que cuando uno tiene estrés, que uno está bien estresado, un ejemplo, tú estás en cero y de cero sube a 100, ese golpe, ese agite que tú coges de cantazo, eso le afecta el hígado. Pueden buscarlo en YouTube, en donde sea, eso le afecta el hígado. Entonces, cuando tú estás muy triste, que empiezas a llorar, eso te afecta los riñones. Lo pueden buscar, que antes de yo hablar esto, me empapé para no hablar incoherencia. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? El estrés, todo el mundo sabe que el estrés es una enfermedad que está acabando con la humanidad. Y el estrés es una enfermedad que, si tú tienes otro tipo de enfermedad, ayuda a, si tú tienes un cáncer, cualquier otro tipo de enfermedad, ayuda a que esa enfermedad se aligere, avance. Si a lo mejor con esa enfermedad tú durabas 5 años, entonces con el estrés puedes durar un año, meses, días, yo no sé cuánto puedes durar, pero te garantizo que vas a durar menos. Entonces, lo que te traigo en el día de hoy es que uno tiene que tratar de coger las cosas con calma, porque el estrés es una cosa que está acabando con la sociedad. El estrés es una cosa que no te deja pensar bien para uno tomar buenas decisiones y dirigirse mejor en esta vida. Te explico, moverse mejor, hacer otras actividades mejor, porque cuando uno está estresado, a veces le da con quedarse encerrado, con meterse droga, con irse con putero a desquitarse con mujeres, diferentes cosas que hacen la gente cuando está estresado. O sea, pero todas esas cosas a lo mejor te pueden aliviar momentáneamente, es algo que momentáneo, uno quiere buscar algo que le dure para toda la vida. Entonces, lo que te puede ayudar con eso es el pensamiento, como siempre le he traído. Uno tiene que ver las cosas que uno piensa, uno tiene que ver lo que tú dejas, los pensamientos que tú dejas que entren a tu cerebro. O sea, uno tiene que estar pendiente de esas cosas mucho, porque el estrés es una cosa hoy en día, como le acabo de decir, tiene a la humanidad mal. Es decir, el estrés tiene ahora mismo a todo el mundo mal. Todavía estamos en una pandemia, pero lo peor ya, Tunguilla, lo hemos pasado, ese tiempo de encierro. La gente estaba muy estresada, la gente todavía sigue bien estresada. Y el estrés es la causa de muchos problemas, de enfermedades, de problemas de tener con la pareja, de tener con tus amigos, problemas que puedes tener en el trabajo, problemas que tienes con la sociedad, hasta con los vecinos. Porque a veces cuando uno está en estrés, adopta una actitud bien fea. Se cree uno, como que uno está en estrés, no importa nada. Hay gente que no se arregla, hay otros que se pueden arreglar, pero tienen una actitud fea, según sea la persona. Porque todo el mundo no le va a dar el estrés de la misma manera, hay que llevarle eso pendiente. Me sigue, cada cual somos seres humanos todos, pero a cada cual le da diferente, de diferentes maneras. Me doy a explicar, como hay gente que el COVID le da bien duro, que se han muerto, y gente que no. Me explico. Entonces, es a lo que siempre lo he querido llevar, el pensamiento. En hoy en día, uno tiene que tratar de meditar, pedirle a Dios, coger las cosas con calma. Cada vez que tú vayas a hacer una actividad, decirle a Jehová que te dé la sabiduría para tú poder tomar buenas decisiones. La paciencia, que hoy en día tener paciencia es una virtud. Hay mucha gente que son bien pacientes, pero hay mucha gente que son desesperados. Yo era uno de ellos, que yo era bien desesperado. Y todavía estoy tratando de bregar con eso. Por eso es que estoy hablándole de esto. Porque si yo no hubiese pasado por esto, no tuviera el tiempo para hablarle a ustedes de esto, porque yo apareció de estrés y yo sé lo que es estar estresado. Un mes metió a lo mejor del cuarto para la calle, de la calle metiéndome droga, haciendo las cosas mal. Entonces las cosas no le salen bien a uno. Y es de lo que yo le he hablado del otro video, el aguante. Cuando uno va a hacer las cosas que yo estoy haciendo ahora mismo, yo me tengo que motivar yo mismo. Yo tengo que
hacer yo domingo. Yo no puedo esperar que mi mujer me venga a motivar, mis hijas. Claro, yo espero que ellos también me motiven, pero de una manera u otra ellos me apoyan también. O sea, uno no puede esperar que todo el mundo te venga a dar una palmadita. Sí, está bien, sigue. Tú mismo te tienes que motivar. Tú sabes lo que tú haces bien y lo que tú haces mal. Te sigue. Y cuando la mayoría de las personas que han estado en la calle, han tenido vicios que yo he conocido, se quitan o hacen las cosas de diferentes maneras, y después los ve bien rankeados, los ve bien económicamente, con su familia, se le nota la paz en la cara, se le nota la alegría en el rostro. Porque cuando uno está estresado y todo eso, eso uno lo refleja también. Y cuando tú estás alegre, también tú lo reflejas. Eso se contagia. Si yo estoy estresado y estoy jangueando contigo, te voy a estresar. Si yo estoy contento, yo te puedo transmitir mi alegría. ¿Me sigue? Y de eso es que yo le hablo. A través del pensamiento, te puedes poner contento, te puedes poner triste. Eso está en ti. Y la idea es mejor estar triste, feliz, no triste, porque triste uno no saca nada, feliz, uno está mejor, mira el día tan bonito que nos ha dado Jehová hoy. Pero puede vacilar uno con las nenas, con tu mujer, puede irte a comer algo ahorita, hoy es viernes, puedes decirle a la doña, vente mami, vamos a comer una cenita, que uno gaste 100 y pico, 200, eso no es nada. El dinero siempre viene y va, el dinero es como la marea. Un tiempo viene mucho y otro tiempo, si no sabes bregar con él, te vas a quedar un poco más pegado, es lo que ha dicho. Hay que saber bregar con el dinero, pero el dinero hay que más por ahí. Lo que hay que saber cómo conseguirlo a la buena. Pero eso sería otro tema, el tema de hoy es el estrés. Mi gente, hay que tratar de ver las cosas más alegres, no es fácil, pero se puede. Y cuando uno, yo en mi caso, ya llevo meses intentando esto. Últimamente me levanto alegre, me pasan cosas, porque como le dije ayer, estando enmostrado todo el tiempo por ahí, no voy a sacar nada. Lo que le quiero dejar saber es, ahora que estoy haciendo las cosas más alegres, ahora que estoy tratando de esta alegría, los que están a mi alrededor, contagiársela, las cosas me están saliendo diferentes. Por eso es que yo me he motivado a hacer estos videos, porque las cosas me están saliendo diferentes. Ustedes van a ver, van a seguir viendo mi cambio, porque yo apenas también estoy empezando y me gustaría, por eso es que siempre le digo, si de eso, mira, déjenme un mensaje, suscríbanse, denle a la campanita, lo que sea, para yo saber que hay gente que están, yo sé que hay gente que están en la misma de uno, pero que eso ayuda a uno a veces a destresarse, a conocer gente que ya ha pasado por donde, por lo que uno está pasando. Me voy a explicar. Y eso es lo que yo quiero hacer, mi gente, pero nada, espera, aprovechen el día de hoy, un día hermoso, gócense con toda la familia, váyanse a comer, hagan lo que más les guste a ustedes como pareja o como familia. No tiene que ser nada más pareja, puede ser amigo con amigo, amiga con amiga, uno puede salir a disfrutar con tu madre, con tu padre, con el vecino, con quien uno se sienta más compatible. Me sigo, me voy a explicar. Entonces, mis mayores deseos para ustedes es que tengan salud, que estén bien, que tengan prosperidad y que cada día las cosas le vayan mejor. Sí, eso es lo que yo les deseo a ustedes. Y siempre que Jehová Dios nos cuide de una manera a otra, nos cuide y nos cuide los pasos de nosotros. Ese es mi deseo para ustedes. Y como les dije, suscríbanse, denle a la campanita o déjenme un mensaje para yo saber que en verdad estoy bien motivado. Como quiera, yo no lo voy a seguir haciendo, ¿me sigue? Porque yo sé que siempre hay gente que se para a ver, y sé que siempre, aunque sea de 100 ninguno, de 1000 uno, lo voy a poder ayudar. O por lo menos va a ver el video y ese día estaba estresado y a lo mejor cogió motivación, que eso es lo que yo quiero hacer, mi gente. Pero nada, que se cuiden y que Jehová Dios siempre nos proteja. Todo eso se lo dejo saber. Cuídense y que tengan excelente día.